Amén. Amén. Vamos a abrir, hermana, este santo servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor lo siga bendiciendo, dándole gracias, hermana, hemos orado. Hemos pedido a nuestro Dios que lo ayude, hermana, para poder presidir esta clase en esta hora, pero que no sea la mujer, sino sea el Espíritu Santo, el cual, amén, hermana, Señor, tenga que presidir y trabajar en esta hora. Amén. El Señor los ayude, el Señor los guarde. Y hermanita Marta, pase más adelantito para acá, pase, porque no esté tan atrasito. Somos tan... Señor, la bendiga. Amén. Y mi hermana, levántelo de una oración, mi hermana, que oramos, pero pidiendo una palabra en el nombre del Señor. Amén. Amén. De pie, Señor, la bendiga, hermana Marta. Se le arrancó, se fue. Padre amado, bendito Dios todopoderoso, sí, señora, en el nombre, amén, de Jesucristo, nuestro Señor, sí, y Salvador. Señor, amén, amén. Gracias, Señor mío, le damos, gloria, Señor mío, esta tarde, ti, Señor amado, por alabado permitirnos, Señor mío, nombre, estar en su, amén, casa, amén, de oración, Padre, sí, celestial, Señor, queriendo buscar, Dios, Señor amado, gloria, su presencia, Dios, Señor, amén, mío, queriendo buscar, gracias, Señor, Señor mío, su amor, gloria, Señor mío, esta tarde, amén, Señor amado. Así Padre es, bendito, Padre, hemos orado, Señor, sí, mío, Señor, pidiéndole, amén, Señor mío, que sea su Espíritu Santo, Señor mío, administrando, Señor mío, comenzando este servicio, Dios, Padre celestial, Padre amado, ahora, Señor, le pedimos, Señor amado, gloria, sea usted, Dios, Señor, siempre, mío, entregándonos, Señor, amén, amado, amén, el alimento, gloria, esta Dios, tarde, Señor mío, ayúdame, esa palabra, Señor, ayúdame, amado, que usted tiene, mujer, Señor mío, para nuestras vidas, Padre celestial, amén. Padre amado, le pedimos, gloria, Señor, Dios, mío, sea usted ungiendo, gloria, Señor, gloria, mío, a mi pastora, gloria, Señor, gloria, amado, desde la mollera hasta la planta de los pies, Padre celestial, Padre amado, sea su Espíritu Santo, Señor mío, utilizándola, Señor mío, con poder, con gracia, Señor mío, con unción del cielo, Padre celestial, que sea menguando la mujer, Padre amado, y que sea su Espíritu Santo, Señor mío, hablándonos, Señor mío, esta tarde de nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor mío, le damos, Señor mío, porque vamos a alimentarnos, Señor mío, con ese alimento fresco, Señor amado. Padre bendito, Señor mío, también le pedimos en el nombre de Jesús, sea reprendiendo, Señor amado, todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu contrario, Señor mío, que quiera distraernos, Señor mío, todo espíritu de sueño, alabado todo espíritu nombre, de incredulidad, Padre, Señor, amén, amado, amén, lo echamos afuera en el, sí, nombre, Señor, de Jesús, en el nombre de Jesús, sí, Señor, Señor amado, retrocede todo espíritu inmundo, Señor amado, de este lugar, gloria, Padre Dios, celestial, solamente su Espíritu, sí, Santo, Señor, amén, mío, sea aquí con nosotros, Señor, sí, amado, Señor, gracias, Señor mío, gloria, bendiga, Dios, Señor amado, siempre, ese mensaje, Señor, amén, mío, y que gracias, pueda, Señor mío, hablar a cada una de nosotras, Señor mío, y a cada una de mis hermanas, Señor mío, que está detrás de esa pantalla, gracias, Señor mío, le damos en el nombre, Señor, de Jesús, amén, para gloria, la honra y gloria del Padre, del Hijo, sí, y del, Señor, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siempre. Vamos a alabar, gracias, hermana, el nombre del, amén, Señor, que nuestro hermano Elías lo está acompañándolo. Amén, y, Señor, bueno, dichosas somos las Dorcas porque siempre hemos tenido un Dorco. Así que, amén, hemos tenido un Dios, Dorquito. Así. Amén. Dios le bendiga. Amén. Soy 162. Bye.
así es, Señor. De mi Señor el Rey, oído pueblo sabido. Y el Rey de Gloria, bendito Dios, ayúdanos, Señor, Padre mío de los cielos, santo es tu nombre, mi Cristo de la gloria. Bendito es tu nombre, Rey. Ayúdanos, Jesús. Bendito es tu nombre para siempre. Mi Rey. Thank you.
Gracias, Padre, porque su palabra es grande y poderosa. Amén. Bendito Dios mío, Señor. Bendito sea su nombre. Los primera, segunda de los cantares.
de los Cantares 2. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Señor, los ayude y el Señor los guarde. Vamos a darle lectura, hermana, del 8 hacia a unos versículos en el nombre del Señor. Amén. Dios las bendiga. Hermanita, usted que está en el hogar, si está en la comunicación, lea la palabra del Señor, si es que tiene la palabra del Señor. Y si no tiene la palabra para leerla, pídale al Señor que le dé alta atención de lo que Él me va a enseñar a mí y le va a enseñar a usted también. Pastora, cantaré. Cantaré 2, verso 8. Cantaré 2. Verso 8. Amén. ¿Sí? Pues me empañan los lentes. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la voz de mi amado he aquí. Él viene, oh Rey de Gloria. Bendito Dios. Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al grosso, al cebadillo. Ayúdeme, hermana. Al cebadillo. Y lo he aquí, está tras nuestra pared, mirando por la ventana. Atisuando por la celosía. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y me, porque aquí, y aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, se fue, se ha mostrado las flores de la tierra. Gracias, mi hermana Marta. Padre nuestro bendito, Dios todopoderoso, qué grande es su amor. Con cuánta dulzura, con cuánto amor usted en esta tarde lo está hablando, mi Señor. Bendito Dios. Como dice su palabra, que usted lo ama más que la niña de nuestros ojos, Señor. Y nosotros muchas veces, Señor, no creímos. Padre, que esta palabra traspase el corazón de nuestras hermanitas jóvenes, de nuestra hermana anciana, para que no te sientas sola, no te sientas huérfana, no te sientas abandonada. Piensa que tienes un amado que te ama, que te cuida, que te protege. Amén. Bendito sea el Señor. Ayude a su hija, Señor. Padre, bendiga esta palabra en cada corazón. Amén. Dice su palabra que sean pocas, pero con gracia y sanción del cielo, mi Señor. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Qué lindo, hermana, el amor de nuestro Padre Celestial. Cómo Él sabe, hermana, cómo a ti te conoce, mi hermana, cómo me conoce a mí. Amén. Y cada día le pedimos que queremos ser cada día mejor delante de su presencia. Hay guerra. Ay, hermana, lucha, porque cuando más queremos ser más mejores, más se levantan las tempestades, pero allí está Él, bendito el Señor, y dice la palabra del Señor, la voz de mi amado he aquí, viene, hermanas queridas, he aquí la voz de mi amado, viene, cree usted, hermana, que su amado va a volver. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón que mi amado viene. Amén.
pero ya no va a venir para ser crucificado, para ser atormentado, para ser azotado, para ser vituperado. No, Él viene a buscarnos, mi hermana querida. Él viene a buscar ¿a quién? A la novia. Y usted es una novia. Porque dice que tenemos que prepararlo como la novia se prepara para recibir al esposo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y viene, de venir viene y dice, soltado sobre los montes. Bendito el Señor, mi hermana, qué lindo es nuestro Dios. Bendito es su nombre, lo que él habla, hermana, lo cumple. Pero no al tiempo nuestro, sino al tiempo de él. Bendito sea el Señor. Y dice, saltando sobre los montes, briscando sobre los collados. Imagínese, mi hermana. Y usted sabe quién son los que saltan sobre los montes, sobre los collados. Nosotros miramos como esos corderitos, hermana, que son tan pasivos, tan amorosos, tan cariñosos, esos animalitos. Pero Él dice que así va a venir. Amén. Saltando sobre los collados. De alegría, hermana, y cuántas están esperando. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes, cuántos ancianos están esperando ese momento, bendito mi hermano? Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, mirar, amado, el semejante al cofro o a cabillo, al barco. Mi amado es semejante al corzo. Bien. O al cervatillo. Al cervatillo, imagínate, mi hermana. Qué cosa más hermosa. Hermana, qué cosa más preciosa. Bendito sea el Señor. Y dice, Elo, aquí está tras vuestra pared. Bendito el Señor. En todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, Él está, hermana. Él lo está observando, Él lo está mirando, nuestro diario vivir, hermana. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Bendito sea el Señor. Y dice que está detrás de la pared. Bendito el Señor, hermana. Es igual, mi hermana, cuando uno anda de pie y anda mirando qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, hermana. Así me imagino que está mi amado con nosotras, mirándolo. ¿Cuál es nuestro diario vivir, hermana querida? Bendito sea el Señor. Y dice, mirando por la ventana. Mire, imagínese usted, hermana, mirando por la ventana. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Quién lo está mirándolo? Amén. Día y noche, minuto, segundo, instante. Nuestro Dios lo está mirándolo, hermana. Bendito sea el Señor. Y dice, abatido por la celosofía. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Mirando, habló y me dijo, levántate, oh amiga, amiga hermosa. Mire cómo lo trata mi hermana. Bendito sea el Rey de Reyes. Bendito sea su nombre. Lo dice, hermana Karina, que lo levantemos. Amén, gloria a Dios. Bendito, ya no es tiempo para quedarlo, hermana, detenida. Le vamos a poner un título a la clase de Dorca. Le vamos a ponerle Dorca levantando altares caídos. Bendito sea el Señor, porque Él quiere que nos levantemos, mi hermana. Que ya no dormamos más, que ya no descansemos más, porque Él viene. Hermana, nos dice que lo apuremos, que Él lo está mirándolo. Detrás de una muralla o de las ventanas lo está mirando. Mire, mi hermana, no podemos nosotros escaparlo. Bendito sea el Rey de Reyes, dice. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Era que a nadie lo mira un defecto, mi hermana. ¿A quién no me está mirando a mí que quizás
Bendito Dios. Quien salman a ni nuestro esposo. Material, hay veces los tratan así, hermosa mía, amada mía, paloma mía, mensajera mía, como dice en otra parte. Pero Él los trata así, hermana Lorena, con qué amor, con qué ternura. Y nosotras somos, hermana, mujeres tan perezosas. Ayúdanos, Señor, bendito Dios. Hermanita linda, no te quedes con la noticia que tu amado te dice, hermosa mía. Amén, Señor. Él te está mirando, dice, por la, detrás de las murallas, por las ventanas. Amén. Y más vale no haberle conocido a este Dios maravilloso. Santo y mira lo que dice acá. Bendito sea el Señor, dice. Dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí. Ha pasado el invierno. Amén. Hermana linda, que este invierno, espiritual, hermana, esté saliendo de nosotras. Amén. Él no lo está hablando de un invierno material donde cae la lluvia, donde cae nieve. No, lo está hablando de un invierno espiritual, hermana. Y en el invierno espiritual no nos da deseo de orar, no nos da deseo de leer la Biblia, no nos da deseo de levantarlo a orar, nada. Ahí estamos, hermana, postrada, acurrucada, como una ancianita que ya no puede caminar. Porque la vida espiritual está vacía, mi hermana. No hay fuerza para ir y llevar la palabra a una vecina, a un vecino. No hay, porque estamos en el invierno espiritual. Bendito sea el Señor para siempre, Rey de Gloria. Y dice, se ha mandado la lluvia y se ha mostrado las flores. Sabemos, mi hermana, que cuando realmente la lluvia material, hermana, cae sobre la tierra, nacen flores. Amén, Señor. Nace el pasto. Alimento para los animalitos. Bendito Dios. Donde ellos saltan, hermana, tal vez de alegría. Amén. Donde Amén. Ellos, hermana, con su cocobeo, su meneo, hermana, ellos alaban y dan gracia a nuestro Dios. Gloria a Dios. Las aves, hermanas, cantan de alegría, de alegoría, porque está cayendo una lluvia y habiendo lluvia, hay alimento. Amén. Así y si es, no hay Señor. Lluvia, mi hermana, no hay alimento. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, qué lindo es el amor del Señor. Amén. Y dice que nacen las flores. Sí, mi hermana, nacen las flores. En este tiempo, hermana, usted va a un cerro, hermana, donde tiempo atrás era seco, no había nada de verde. Y yo ando este tiempo que llovió 10 meses atrás, si usted va a ver flores, va a ver, hermana, y qué lindo se ven las flores, mi hermana. Mire, es el natural, esa planta que está ahí. Amén. ¿Quién gloria la pudo hacer? Solo Dios no la hizo un hombre, mi hermana. Amén. Mire estas otras plantitas, como también hermosean la casa del Señor, sí, hermana. Señor. Aunque dicen que estas plantas no deben de estar, estas flores. Pero yo digo sí, porque Dios le dio la inteligencia a un hombre, a una mujer, para que la hiciera, y ella la hizo. Amén. Amén. Señor, bendito Dios. ¿Ve? Pero aquella es natural. Bendito Dios. Estas no necesitan agua para estar linda. Y si Él los compara, hermana, a nosotros, como una flor, como una planta, hermana. Ya pasó el invierno. Ya no hay que dormir más, mi hermana. Ya vimos, hermana, todas estas cosas que están sucediendo. Bendito sí, sea el Señor, como Él lo dice. Despierta, amada mía. Gloria a Dios. Hermosa mía, despierta, despierta. Sí, Señora. Que no vaya a ser cosa que los pille, hermana, como las cinco vírgenes insensatas. Cinco velaban y cinco dormían. Amén, pero estaban todas llorando. Sí,
Pero las que tenían aceite, hermana, tal vez cabecearon, pero con una seguridad, porque ellas sabían que había aceite en ellas. Amén. Y veíamos, hermana, mira, hermana Lorena. Hermana Lorena, hermana Marta, hermana Caína. Que esto debiera haber habido a esta hermana. Bendito Dios. Adiós, hermano. No porque está esta mujer, no. Porque mañana le va a corresponder a usted. Sí, Señor. Y usted va a querer también, mi hermana, oír la palabra de que Dios va a entregar por sus labios, mi hermana. Pero lo más hermoso que aquí me dicen esta tarde, porque dice, mi y vea, porque he aquí ha pasado el invierno, pasó ya mi hermanita linda, pongámoslo. ¿Cuál es el invierno, hermana, que tuvimos que pasar? Tuvimos, hermana, sabemos, encerradas, como que hubiese habido una torrencial de lluvia, encerrada, una cuarentena, mi hermana, dolor, angustia, tristeza, asolamiento. Mi hermana se pasó. Yo creo que se pasó, hermana. Sí, mi hermana. Asegurémonos que esto ya pasó, mi hermana. Y todas estas otras cosas, hermana, son fábulas, hermana, de aquí de la tierra, hermana. Porque vendrá mucho que lo van a engañar, hermana. Miren cómo los tiene, mi hermana. Pero ni con eso, hermana, la que quiere alabar a Dios va a alabar a Dios. Sí, Señor, igual tenemos que alabarle. Y dice que el invierno ya pasó. Se ha mudado la lluvia y fue, y se ha mostrado las flores. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Qué palabra más hermosa. Para mí, mi hermana, muy hermosa la palabra, porque, como digo, quizá ni nuestros espositos lo dicen, hermosa mía, amada mía. Pero aquí él me ha dicho a mí, le ha dicho a usted, que ya no dormamos más, que despertemos, que lo levantemos. Dios la bendiga, mi hermana, Dios la guarde. Y dice, y se ha mostrado las flores en la tierra. Amén. Esperad en Dios, hermanas lindas, en el nombre del Señor, que en esta tierra, hermana, empiece la flor a florecer, mi hermana. Que se demuestre, hermana, el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Porque su amor no destiñe, su amor no desvanece, su amor no es para ahora ni mañana, no, es por siempre el amor que Dios tiene para con nosotros. Esperamos, mi hermana, que empiecen a florecer las flores. Sí, Señor. Solo Dios lo puede hacer. Tenemos que orar por la hermana que quizás no pudieron venir, no podemos juzgarla ni condenarla, porque el Señor ya lo dijo, que no éramos jueces para juzgar ni condenar a nadie. El que juzga es Él. Amén. Solamente nosotros, hermana, tenemos que pedir misericordia. Señor, levanta a mi hermana, a lo mejor no pudo venir, tuvo que hacer. Muchas veces, hermana, el tiempo, el peor enemigo. Pero mire qué linda la palabra, mi hermana. Y dice que en la tierra, hermana. Y dice, se han mostrado las flores en la tierra. Y el tiempo de canción ha venido. Y él mostrando país, se han olvidado de la voz de la tórtola. Amén. ¿Usted sabe cuál es la tórtola? Es un pajarito que llega todos los días ahí a los cables de la luna y después baja y parece que anduvieran con tacuarto ahí arriba de los cipos, que se sienten, pues, mi hermana, se sienten como ellos, andan buscando su semilla, hermana, su alimento, hermana, de alimento, de mañanita, ya sabes. Hermana, dan su vuelo, dan su trinar y bajan a la tierra a comer, hermana, esa semilla que quizá muchas veces pasan camiones con trigo, hermana, pero allí mi Dios permite que caiga semilla para las aves que van a alimentarse, mi hermana. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios nosotros, que lo alimenta, hermana, día tras día? ¿A quién le ha faltado el pan? A nadie. Muchas veces, hermana, echamos pancito allí porque está muy duro o porque sobró. Pero de faltarlo, no lo ha faltado. La
que diga, yo no tengo sueño. Haga lo que la palabra del Señor le dice. Bendito que despierte, Dios. Que se levante. Amén. Qué lindo, mi hermana, va a dar gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el amor de nuestro Dios, mi hermana. La palabra del Señor es alimento, es vida, es sanidad, es levantamiento, mi hermana, y la que los va dando los calcios a nuestros huesos. Amén. Qué lindo, mi hermana, cuando el Señor lo habla por intermedio de su palabra, porque escrito está que Él dice, y Él lo ama como la niña de nuestros ojos. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana que viene llegando. Amén. Ella estaba trabajando en el otro local también, hermana. Ve, el Señor sabe, conoce. Así es, Señor. ¿Y qué nos dice? ¿Quién le va a pagar lo mismo que los pagó a nosotros? Amén. Porque lo ha contratado por un solo denario, hermana. Amén. Por sí, un Señor. Solo denario. Sí, las que llegaron primero, las que llegaron postrero, Él le va a pagar un denario. Amén. Bendito Amén. Sea el Señor. Señor. Dios las bendiga, Amén. Dios las guarde, hermanitas lindas. Despertemos, despertemos. Amén. Porque el invierno ya pasó. Amén. La lluvia ya cayó. Amén. Y las flores tienen Amén, que Señor. Florecer. Bendito Amén. El Señor. Amén. Gracias, Padre nuestro, Señor. Gracias, Señor. Por su palabra que usted lo ha entregado en esta tarde, Amén. Mi Señor. Tu palabra, Señor, alienta mi alma, Amén. Escarcia mis huesos, Señor. Sí, Señor, en vida tras vida, Padre Amén. Mío, Señor, te pido por todas mis hermanas, Señor, Amén. Que las bendiga, que las levante, Amén. Señor, que la jovencita, Señor, que está empezando a caminar, Dios mío, la tome de la mano, Amén. No la suelte, Padre mío, gloria a Dios. Señor. Dios mío, sea usted ayudándola y guardándola, Amén, mi Señor. Amén. Gracias, Espíritu Amén, Santo, Señor. Por lo que usted lo ha dado este día lunes, Amén, Señor. Señor. Bendiga Amén. A mis hermanas que han podido llegar, Amén, Señor, Señor, y las que no lo pudieron hacer para el próximo, si usted no ha venido antes, Señor. Quedan invitadas, Dios mío. Amén. Señor, Amén. Bendígalos, Señor, y ayúdelos, Padre mío, su palabra, Amén. Que quede en la tabla de mi corazón, Amén. Como en nuestras hermanas. Señor, que usted lo ama, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar al Señor. Amén. Mi con una alabanza. Amén. Bendito Dios. Salud. Amén. Amén. Ahí hay una guitarrita, mi hermana. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dios bendiga a mi hermana Karina. Amén. Amén. Que Dios la ayude, hija, también. Ganar lo mismo que ganaron primero. Gracias, papito lindo. Dios me lo bendiga, mi hermana. Dios, cosita linda. Dios. ¿Ah? Amén. Cristo me ayuda por el amén. Cristo me ayuda por el amén. Bye.
Señor, gloria a Dios. Hasta que llegue su gloria. Que lo entreguemos de cuerpo, de alma y de espíritu a Él, hermana querida. No un poquitito así, que hoy día sí, más rato no. No, que lo entreguemos de cuerpo, alma y espíritu. Y donde andemos, donde vaya, le honremos su nombre. Bendito sea el Señor. Dios bendiga este corito hermoso. Dios bendiga a mis hermanas. Contenta, hermana, agradecida, porque, bueno, es del vientre de nuestra madre, lo ha elegido mi hermana. Amén. Y tenemos que realmente adorarle. Amén. Porque Él lo dijo ahora en su palabra, que éramos hermosas para Él, pues mi hermana. Bendito sea el Señor, que éramos hermosas, hermana. Mire, yo me encuentro tan re fea. Pero sabe cuando soy fea, cuando ando con Satanás en el corazón, soy fea, aleluya. Pero tenemos que mirarlo al espejo. Y si lo veimos cejuda, arrugada, enojada, fuera Satanás. Bendito el Señor, porque dice que Él lo adorna. Él, hermana, lo hermosea, no tenemos para que ella nos menjunje ni tantas cosas en el rostro. Él lo rejuvenece como las plantas, como lo dice, que salen cuando la lluvia cae. Amén. Nacen flores, esperando que nazcan las flores, pues, hermana, en este tiempecito que nos queda. Bendito el Señor. Bueno, mi hermana querida, el Señor las bendiga. Amén. Nosotros trabajamos así, pues, hermanitas Dorcas. La palabra y oportunidad para las hermanas que tienen gratitud. Amén. Y que tienen peticiones, puedan ellas, hermana, y a la que le ha respondido el Señor, una petición que ha tenido por años, usted tiene que anunciarla, tiene que testificarla, porque usted tiene que publicar lo lindo que el Padre le ha entregado. Amén. Bendito el Señor. El Señor bendiga a mis hermanas que desean de dar gracias al Señor. Amén. Amén. Señor, le bendiga a mi hermana Marta. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Sáquese la hermanita, sí, que está muy cierto. Está más poder. Sí, sí, está muy desesperada, pero ya viene ya. Amén, gloria a Dios. Bueno, le doy gracias en esta tarde. Amén. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a tu hija, Señor. Porque hasta aquí el Señor está vida. Amén. Gloria a Dios, amén. Mi bisnieto. Sí, Señor. Ya, le doy tanta gracia a mi Dios, hermana, para mi edad que yo tengo. Bendito gracias al Señor, ni un resfriado, con esta peste grande que hubo. Ayúdala, Señor. Le doy gracias a mi Señor, hermana, porque bendito Dios. Puedo ser una mujer vencedora, hermana, gloria porque a cuando a mí me preguntan, ¿usted no se enferma? No, bendito Dios. Ayúdala, Señor. Yo le doy gracias al Señor, hermana, por su amor, gracias, por su gran misericordia. Bendito Dios. Hermana, hace poquito yo estuve de cumpleaños. Mi bendito hijo, Dios, para siempre. Ayude a su hija, Señor. Mi hija, de sorpresa, me llevó un mexicano. Ayúdala, Señor. Los mariachi. Mariachi. Bendito Dios. Y yo le doy unos mariachi, hermana. Como dice el Señor, bendito Dios. Y yo le doy gracias al Señor, hermana, porque a pesar que ella también está yendo a la iglesia, pero ella me lo llevó con tanto amor. Amén. Con tanto amor, hermana, que yo. Bendito Dios. Fue una sorpresa tan grande que nunca en mi vida me imaginé que. Bendito Dios. Llevar mis hijas eso. Santo eres tú, Señor. Bueno, le doy gracias al Señor por su gran amor, hermana. Por ayuda a su hija, mi Señor, amén. Yo cumplí 70 años, entre los 71. Alabado su nombre, Dios. Y me dice la que se le nota que tiene tanta edad. Bendito Señor. Yo soy abuela ya, bisabuela. Bendito Dios, ayuda a Señor. Pero Dios uno la ayuda a los señores. No le envejece, hermana. Dios, ayuda a mi Dios. Amén. Porque yo no me he hecho nada acá, hermana. Nunca dejó de nada. Bendito Dios, Señor. Y sé que tengo que tener mi pelo blanco. Sé que tengo que tener mi ayúdalo, Señor. Bendito Dios.
cada día más vieja, gracias mi Señor hermano. Alabado es su nombre. Ayúdalo, Señor. Mi esposo, mi nieto se ha ido, volvió. Porque tú sabes que no puedes acordar solo, ¿no es cierto? Ayúdame, Señor. Gracias a mi Dios, hermana, por su amor, por su gran misericordia. Ayúdame, Señor. Porque yo oro mucho por ese niño, hermana. Oro mucho, mucho yo por él. Porque le pasaron tantas cosas a ese joven. Pero yo le doy gracias al Señor porque lo ha cuidado. Lo ha cuidado de la muerte. Yo le doy gracias al Señor, hermana, porque a veces yo estoy en la fe, yo trabajando y él va por atrás. Me dice, mami, es una moneda porque no tengo. Le doy. No es que yo lo quiera más enseñar, hermana. Lo hago, yo digo, Señor, ayúdame. Porque a veces no le quiero dar, pero prefiero darle, hermana, antes que yo robe. Porque cuando están en el piso de espíritu, es terrible eso. Porque esto es la vida para uno. Amén. Esta es una vida para mí, hermana. Sí, sí. Ayúdanos, Señor. Es una vida más. Porque yo puedo orar, me concentro más, estoy mejor. Ayúdanos, Señor. Me enseña por su palabra, hermana. El Señor lo habrá estado durmiendo. Amén. Yo estaba durmiendo, hermana. Ayúdanos, Señor. Y la palabra, cuando le toca, uno no se puede enojar porque Dios le está hablando. Porque yo entré de ahí para acá, hermana, y sentí algo tan rico en mi cuerpo, pero tan especial. Ayúdalo, Señor. Y me doy con ese gozo grande, hermana. Ayúdalo, Señor. Gloria a Dios. Tengo que mirar lo que Dios puede decir por mí hoy día, hermana. Amén. Gracias al Señor. Me da gusto de verla nuevamente, mi hermana. Amén. Mi hermana Karina, mi hermana. Gloria a Dios, Señor Jesús. A mi hermana, porque... ya no es tiempo para mí ni para nadie que nosotros estemos enojados, porque el Señor en un momento otro puede venir por mí, ayúdanos, por usted, Señor, y por ese enojo, hermana, voy a perder bendito todo Dios. Lo que yo he ganado. Así es, Señor, amén. Orale, bendito Dios. Dios. Señor, ayúdanos, Señor. No la dorca, pero por mi motivo de trabajo, pero Señor, yo ahí estaba orando, ayúdanos, dando Señor, la oportunidad bendito, para Dios. Llegar a la dorca, Señor, dame la oportunidad. Muy tanto por fiel que el Señor me dio una oportunidad, hermana, para llegar a la dorca. Ayúdanos, Señor. Y por eso le doy gracias al Señor, me voy contenta, gozosa, Señor, porque me dije a mi esposa, la vuelta a tomar once porque las comunidades están bien. Ayúdanos, Señor. Así que le doy gracias al Señor, hermana, y yo oro siempre por todas mis hermanas, hermana. Amén. Yo a veces me pillen desprevenida porque yo estoy llorando en mi puesto. A veces yo estoy clamando al Señor, dentro de repente la hermana me asustaba y me ha saludado. Porque de repente estoy en otra orando, hermana, porque tengo que orar. Yo tengo que orar mucho, mucho. Por eso le doy gracias a mi Señor en este día. Muchas gracias a mi pastora por la oportunidad. Señor, amén. Por todo. Bendito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Marta. Amén. Y mi hermana, llegan a, lean bien la palabra cuando lleguen a la casa. Amén, porque hasta abajito nos dice que lo levantemos. Sí, amén, gloria a Dios. Así que el Señor la bendiga a mi hermana y lo siga ayudándolo. Y sigue la oportunidad, mi hermana, para que alaben al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su misericordia. Que el Señor la bendiga a todas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a todas las hermanas que están ahí también conectadas. Amén. Alabo y bendigo al Señor porque nos da una nueva oportunidad, ¿cierto? Para poder venir. Amén. Amén, Señor. Su nombre hace tanto tiempo que no estábamos reunidas. Bendito Dios. En la casa de oración, porque por intermedio del Señor, gracias a Dios, nos pudimos
estar alimentando. Sustentarnos, claro. ¿Cierto? Amén. Sí, Señor. Y por la palabra de hoy día, pues, mi hermana, que el Señor es tan grande y maravilloso, que nos decía que ya había pasado el invierno. Sí, Señor. Y es cierto, pues, mi hermana, cuando vivimos un invierno espiritual. Amén. 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 Pero ya ahora que nos levantemos, nos decía el Señor hoy día, y que podamos trabajar de una vez por todas. Pues. Amén. Amén. Y le doy la gracia al Señor. Siempre un motivo para darle la gracia al Señor, porque Él nos da la vida, nos da la salud. Gloria a Dios. Amén. Nos tiene a nuestros hijos sanos, a nuestros esposos. Sí, Señor. Alimento en nuestra mesa, calzado, vestidura. Nada nos falta con mi hermana, así que bendigo y alabo al Señor por poder verla a cada una. A lo mejor faltaron muchas hermanas, pero como decía mi pastora, el Señor sabe las causas, los motivos. Amén. Y solo nos queda orar, pues, así que le doy las gracias por todo y que el Señor nos pueda ayudar a poder levantarnos, ¿cierto? A poder estar clamando y a poder estar orando la una por la otra. Oportunidad. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a mi hermana Lorena, amén. Bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos. Bueno, dice que nosotros venimos a buscar y a dónde tenemos que echar esto, aquí. Amén. Y compartirlo con los pollitos que tienen en la casa, amén. ¿Cierto? Esa es la de una cristiana, porque no vamos a llegar a la casa y decir... Yo pensaba que me iba a tener la once de servir. No, mi hermano. Esa es mi hijito. Esa Biblia que está viendo. Nunca me dijo lo que la palabra me dijo. Bendito Dios. Y nunca me dijo que yo soy hermosa. Y me dijo que despertara. Bendito Dios. Y que ya haya pasado el invierno. Bendito Dios. Y la lluvia. Regó la tierra y salieron flores. Amén. Amén. Señor la bendiga, hermana Karina, Dios la bendiga, hijita linda, de gracias por el día que Diosito le ha dado, mi amor, por tenerle sus pollitos sanitos, porque eso significa una gratitud. Dele gracias al Señor, mi amor, Dios te bendiga, hijita, sí, de los valientes. Quiero agradecer al Señor por estar aquí, amén. Todo lo que se me ha olvidado, amén. Pero es que a los chicos así como están, no importa, gloria a Dios, bendito Dios, gloria a Dios. Que lleguen muchas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ayuda a sus hijas, Señor. Sí, amén. La iglesia no se abre, no se abre. Pero orar para que vuelvan todas. Amén. 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 Una que está ahora que no cuesta, pero tratar de afirmarse. Así es, Señor. Amén. Amén. Y una tiene respaldo. Ayúdenos, Señor. Sí, gloria a Dios. Bendito Dios. Orar por los jóvenes. Amén. Amén. Por el siervo. Amén. Por el lado de la iglesia, que hay muchos pastores que han fallecido por el COVID. Sí. Amén. Y para que la iglesia se levante, porque ahora viene la guerra contra los cristianos. Amén. Así es, Señor. Y muchos miran así como que. Amén. Ayer todos festejaban, pero no saben lo que viene eso todo. Sí. Lo que así es, pero amén. Que entiendan. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios que estamos por lo menos para dentro. Amén, Señor. Mucho cuando uno está en la casa orar. Amén, así es, Señor. Bendito Dios. Santo eres tú, Señor Jesús. Amén. 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 Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Señor la bendiga a mi hermana Karina, ¿no? Y su deseo que el Señor se los cumpla, su buen propósito. Amén. Amén. Señor bendiga a mi hermana Lorena. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Yo le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por poder compartir el servicio con mis hermanas, con mi pastora, que la puedo ver bien, veo a mi pastor con vida, con salud, así que gloria a Dios por eso. Y el Señor conoce toda la gratitud que hay en mi corazón, por mi familia, mi esposo, mis hijos, mi familia en Calama, tengo mucho que agradecer. Sí, Señor, amén. Pero también quiero saludar a algunos hermanos que han enviado sus saludos. Amén. Y que nos están viendo. Gloria a Dios. Nos mandaba saludos nuestro hermano Manuel Quiroz de Villa Ucaché. Saludos a la pastorcita, decía. Ayúdalos, Señor. Así que Dios lo bendiga. Iglesia Sembrando Esperanza, Dios, gloria a Dios, hermosa alabanza. Gloria aquí nos gozamos junto a ustedes. Saludos desde Peñaflor. Gloria a Dios. Si no me equivoco, el pastor Héctor Vera Coñoepal, que se unió al ministerio. Sí, señora, que el Señor les bendiga. Gloria hermano Jorge Llévenes, Dios le bendiga, sierva junto a las hermanas. Gloria a Dios. Nuestra hermanita Alicia Bello, que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo, amada pastora María y hermanas presentes. Gloria a Dios.
María Reyes, muchos saludos y bendiciones, hermanita Marta, y también a mi pastora, el Señor le bendiga y le llene de su espíritu y sabiduría. Amén, mi hermanita María, esperar al próximo servicio de Orquita, nos podamos ver. Gloria a Dios. Y Dios le bendiga. Amén. Nuestra hermana Ruth, pastora Ruth dice, Dios les bendiga a toda mi hermana y pastorita, que esta tarde sea de gran bendición. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra pastora Ruth. Ayúdala, Señor. Indios Álvarez, Dios le bendiga, pastora. Buenas tardes, mis hermanitas hermosas, hijas de Dios, que estén tomando cita con la palabra del Dios amado. Amén. Gracias, Dios bendiga a nuestra hermanita Betty. Amén. Gracias, Señor. Macarena Godoy, mi hermana, amén. Qué hermosa palabra, mi Señor. Perdón, mi Señor, si he sido perezosa, ayúdeme a ser como las flores que esperan que las riegues. Amén. Gloria a Dios. Sé mi oxígeno, Señor, ayúdame a ser como las aves que alaban día y noche. Toda honra y gloria y alabanza a usted, mi Señor. Gloria a Dios. Gracias por su gran misericordia con nuestras almas. Dios bendiga a la pastorcita y a su familia. Amén. Que el Señor bendiga a toda mi familia de Calama. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Padre bendito. Que el Señor le bendiga, hermoso servicio. Ayúdame, Señor. Que usa la predicadora, dice nuestra hermana Andrea. Gloria a su nombre. Amén, firme y adelante. Amada, mis hermanas amadas, Dios me la bendiga, dice nuestro pastor Gustavo. Ayúdalo, Señor. Amén, amén. Y harto hermanito, harta hermana ahí confirmando la palabra. Que el Señor les bendiga. Le agradecemos que nos estén acompañando en este servicio de Orquitas. Y que Dios bendiga a nuestra pastorcita. Amén. Esa es la oportunidad y le doy la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Que el Señor bendiga a todas nuestras hermanas que escucharon la palabra del Señor. Bendito Dios. Ahora ya son responsables, que hay uno que viene y que la encuentra y los dice que somos hermosas. Amén. Y cuidémoslo, honrémosle, amémoslo, no lo traicionemos. Bendito Dios. Que la bendiga. Porque él no quiere traicionera. Amén. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dios las bendiga. Oportunidad, mi hermana. Noemí, Señor la bendiga. Así nomás, sí. Estamos todas ya, sacamos la Bueno, mis hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde a cada una de ustedes que se ha podido conectar. Amén. Doy gracias a Dios por la vida y la bendito salud Dios. Que nos ha permitido un día más, mi hermana amada, de poder abrir nuestros ojos, ¿no es cierto? Sí, y ver la Señor, luz de la mañana. Amén. Quiero agradecer a este Dios de que yo haya podido ver a mis hijos bien, mi hermana amada, de poder ver a mi esposo que llegó bien de su trabajo, sin malas noticias. Sí, Señor, y en esta tarde, mi hermana amada, yo alabo a este Dios maravilloso porque alcancé a llegar. Amén, gloria a Dios. Mi hermana amada, muchas veces el cuerpo se cansa, ¿no es cierto? Y quiere quizás quedar reposándose, descansando. Bendito Dios, ayúdame. Pero ahí tenemos una lucha, mi hermana amada, donde tenemos que vencer, luchar, porque ganancia recibimos en nuestra vida cuando le ponemos el pie encima al enemigo. Ayúdalo, amén. Señor. Así como decía mi hermana Carita, mi hermana, orar por esa gente de afuera, mi hermana amada. Amén. Porque yo hoy día meditaba y le decía a mi esposo, le decía, ¿sabes qué? Le decía yo, la gente cree que va a ser todo para mejor. No, Señor. Pero no saben lo que se viene más adelante. Bendito Dios. Y nosotros estamos avisados, mi hermana amada. Amén, amén, y por amén. Eso el tiempo y la hora de que nosotros debiéramos de apresurarnos, de buscar de Dios, de ayunar, de orar, ¿no es cierto? Así como decía la pastora, que Dios nos encuentra hermosa, ¿no es cierto? Bendito Dios. Entonces con la oración nos vamos a poner más hermosa, ayunando, más hermosa, mi hermana amada. Que el Señor de paz me las bendiga a cada una de ustedes. Y contenta de que hayan empezado las Dorquitas, pues mi hermana amada, porque aquí las Dorcas se recibe bendición. Amén. Así, mi hermana amada, se ora, se canta, se lee la palabra, ¿no es cierto? Y de hacerle una invitación a todas mis hermanas nuevas, a mi hermana Betty, a mi hermana Loreta, a mi hermana Andrea, y a la vecina María Reyes. Venga, mi hermana, a escuchar palabras del Señor el día lunes. Es algo maravilloso donde nos reunimos puras mujeres. Gloria, a poder alabar a este Dios maravilloso, las dejamos invitadas para el próximo lunes. Sí, Señor. Para que puedan venir a buscar bendición para sus vidas, para que lleven bendición a su hogar. Amén. Amén, y esa es mi gratitud con mi Señor y mi pastor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Noemí. Amén. Que el Señor la siga ayudándola junto a su esposito y a sus hijos. Amén. Y lo ayude a todo, a todo, a todo, a todo. ¿Ya? Amén. Que la bendiga, hermana.
El Señor las guarde, los esposos que vienen de su trabajo, hermanita, ore por su esposo, por sus hijos. Amén, hermanita, no deje de orar, porque amén, sabemos que bendito el peligro, Dios, hermana, como anda el adversario, amén, tratando y luchando, amén, hermana, por arrebatar lo que a él no le, no le pertenece. Amén. Dios bendiga a mi hermana y Dios los bendiga a todas. Amén. El Señor, ¿qué más puedo decir, querida hermana? Dios les bendiga, les guarde. En el sueño, el silencio de la noche, ante acostarse, doble su rodilla y dígale: Padre, aquí entrego mi vida, entrego mi ser a tu presencia, te recibo como mi salvador personal. Por favor, Padre, guarda toda mi descendencia y cuídalo en el sueño de la noche, que ni un demonio de malos pensamientos, de mala obra venga a nuestra vida, ponga cercado, ponga cobertura en todos los hogares de nuestros hermanos, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor. Amén. Entonces, ya usted pidió, yo pedí, y como papá no es porfiado, él lo hace. Amén. Porque lo dice, lo que pide, recibe. Y el que busca, ay, y el que golpea, se le abrirá. Ve por mi hermana, tres bases importantes que usted tiene que aprender y hacerlo. Dios los bendiga. Bueno, Ebenezer, hasta aquí lo ha ayudado Jehová. Amén. No se olviden que si la tierra fue regada con la lluvia, las flores van a florecer. Amén. Y no se olvide, mire lo que está leyendo aquí, dice, y viene, y dice, la hiera, y dice que tenemos que despertar, hermana. Amén. Despertar, dice, levántate, amén, oh, amiga mía, hermosa mía, y ven. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Karina, levántate, Señor, despierta, hermosa mía, amiga mía, y ven, le dice, amén, mire, amén, cómo, amén, que le sale, y ven. Señor. Amén. Con autoridad. Amén. Así que lo vamos, hermana linda, a poner de piecito. Amén. Ya, para pedir la bendición. Amén. Y ahora, pues, hermana, si quieren comer huevitos fritos, coman. Amén. ¿Ya? Amén. Porque ya tomamos cita espiritual. Amén. Amén. Que, Señor, pongámoslo de piecito para, amén, que el Señor nos ponga la bendición. Amén. Mañana el servicio. ¿De la servicio? Mañana, ¿qué hora el servicio del canché? Canché a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y después nuestro pastor Gustavo a las 8:30. Amén. Quedan todas las hermanitas y los hermanos invitados a ver el servicio mañana. Amén. 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 Pero ahora ya se puede hacer en la iglesia. Sí, si en la iglesia no van a grabar. Hermanita querida, el Señor nos dijo que teníamos que levantarlos. Ya pasó el invierno, estábamos tan bien sentaditas en la casa, escuchando la palabra, ¿cierto? Y ahora, hermana, ya tenemos la oportunidad de llegar a la casa del Señor. Tenemos que llegar, no los quedemos. ¿Ah? No hay que acostumbrarse. Claro, no los tenemos que acostumbrarlo, porque usted va a decir: yo le estoy sirviendo al Señor, pero ¿qué le sirve? Y se puso a mirar ahí, en el tiempo del invierno, el Señor los preparó todas estas comodidades, para que no dejáramos de alabarle, de alimentarnos, ¿cierto? Amén. Y ahora, mi hermanita linda, no se me esté acostumbrando, entonces nos va a ir floreciendo la planta, pues. Bendito Dios. Así que trate y pídale fuerza al Señor para llegar a los atrios del Padre. Amén. Amén. Y los días que no se puede, el Señor también nos da como poder escuchar la palabra. Así es, Señor. Entonces lo vamos a poner de pie. El Señor las bendiga. Me siento contenta, hermana, muy contenta, porque tengo todos mis hijos sanitos, mis nietos, mis nietas, y mi nuera, mi yerno, y verla a ustedes y saber que están todos bien. Amén. Así que vamos a pedir la bendición. Amén. Padre nuestro que estás, bendito en los Dios, cielos, en la tierra y en todo lugar. Así es, Señor. Bendito. Gracias, mi Dios, por la palabra tan linda que usted lo entregó este primer día de Dorcas. Amén. Amén. Gracias. Donde usted le dice que somos hermosas. Bendito. Pero no para el mundo, sino para usted, mi Señor.
Bendito Dios, bendiga a todas mis hermanas. Bendiga a los pequeños, Señor, los niños. Y bendiga a todo su pueblo, de norte a sur, de mar a cordillera, de oriente a occidente. Y de todo, papito lindo, guárdelo y líbrelo, Señor. Y que podamos, Señor, crecer, que podamos florecer, que podamos estar dentro de su atrio, mi Señor. Gracias, Padre, por esto. Y le pido que bendiga a todas mis hermanas que no pudieron estar. Las guarde, las cuide, las proteja. Bendiga a nuestro amado esposo, Señor, que amanezcan bien. Que el día de mañana sea mejor que el día de hoy día, Señor. Y todo esto se lo pedimos. Y bendiga a mis hermanas que se van a sus hogares. Bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios para siempre. A las 7 de la tarde, mi hermana, son las Dorcas. Amén. ¿Ya? Y ya pueden ser presencial. Amén. ¿Cómo? Y ya puede ser presencial también. ¿Ve? Entonces, Dios la bendiga, ¿ya? Dios me la guarde. Un abrazo a la distancia. Amén. Y que el Señor les bendiga. Amén. Ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover.